Marcial Dorado, y tener un presidente amigo durante años de Marcial Dorado, que mentió en este Parlamento y mentió a la sociedad sobre su amistad con Marcial Dorado, cuestión que en cualquier país mínimamente democrático tenía que presentar a su dimisión inmediatamente, y puso a altura democrática de este país, a altura do betún, por no dimitir, porque es un mentireiro e dementiu a toda a sociedade. Me preocupa a relacións, a financiación ideal do Partido Popular de Galicia, recibindo dinheiro de empresas que recibiron prebendas da Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras, concretamente, que puxeron as tellas do Gallás, que fixeron en coros no Umia. Me preocupa a fusión que vostedes anunciaron que era un éxito da Caixa Galicia, que hoxe acaba con un auténtico espolio. Me preocupa que vostedes tendo capacidade para controlar a Méndez y Galloso durante anos e permitiran lanzarse a aventura do ladrillo que causou a quebra das caixas de aforros, espolio dos galegos. Me preocupa a Gürtel, me preocupa a Valencia, me preocupa as estafas continuadas de Unión Fenosa, denunciadas por los técnicos de la Consellería de Industria y que son metidas en un caixón por el director general de Energía, Bernardo Tahoces, y que parece ser que el consejero no conoce. Me pregunta que cesen a funcionarios honrados de la Agencia Tributaria que quieren cobrar de las grandes empresas. Me preocupa a Barreiros y que paguen para legalizar, porque el Tribunal Superior de Justicia consideró desviación de poder de la Junta de Galicia que el señor Agustín Hernández no dimitise también. Me preocupan los que se van a rúa porque os votan los bancos que ustedes después ayudan y que acabarán comprando Nova Caixa Galicia. Todos estos temas me preocupan. Al señor Gómez Alonso se le preocupa a la señora Iglesia, porque a usted. A usted, yo le... Sí. Usted. Es a diferencia. Podría seguir así, preocupanme los nenos que tienen que pasar fame y que tienen que pagar 4,5 euros en un comedor. Sí, los ricos son. Sí. Ustedes o se creen o son mentireiros. O se creen o son mentireiros. ¿Entendés? Los ricos, sí. Los ricos, sí, señor, pagan 4,5. Por eso, en el colegio de mi hijo, cogieron a dos nenos a escondidas comiendo un bocadillo, pues dónde. Eso está pasando en los concejos de Galicia. Sí, ustedes probablemente no lo sepan, pero ese que pasa fame. Ese es a sus preocupaciones. Un partido corrupto que cuando recorta en derechos fundamentales y cuando le fai pagar alimentación a los rapaces, en cambio, ten cartos para grandes infraestructuras, para mayor gloria de Unión Fenosa. Entonces, esa es la su diferencia. Por tanto, ustedes siguen en la misma línea hasta que esto explote, revente. Porque no hay otra cuestión. Si ustedes no son capaces en algún momento de cambiar esta política, único está metiendo más presión en la caldeira hasta que esto revente. Ustedes van a tener que cambiar su gama. Van a tener que cambiar la gestión del lixo, van a tener que cambiar la ordenación del territorio, van a tener que cambiar la movilidad de este país, van a tener que cambiar o despilfarro de dinero en grandes obras, pero van a tener que cambiar contra su voluntad. No van a ser ustedes, van a cambiar a gente que los vote fuera de aquí. Muchas gracias.